Cocineritos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Marilina Cooking. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, para hoy les traigo una receta espectacular. Son unas deliciosas papas rellenas. Yo las rellené de jamón y queso, pero pueden ponerle el relleno que más les guste. La verdad que me pareció una opción buenísima para hacer diferentes las papas al horno, para salir de lo común, para darle como un toque así más lindo, más mágico. Parecen, no sé, hechas de restaurante, la verdad están buenísimas. Así que, bueno, nada, para hacer unas papas al horno diferentes para agasajar a nuestra familia, amigos, a quien queramos, a nuestras parejas. Así que, bueno, si quieren saber cómo hice estas papas rellenas, sin más rodeos, comencemos con el video. Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unas papas rellenas, riquísimas, facilitas para cuando queremos comer algo rico o agasajar a algún invitado por ahí. Yo acá tengo 4 papas. Pueden hacer las papas que deseen. Yo acá tengo 2 chiquitas, que esta que tenía, y 2 un poquito más grandes. Si pueden tener todas del mismo tamaño, mejor. Lo que hice fue cortarlas así, ¿vieron? Que no llegase al final. Las fui cortando, ahora les voy a mostrar bien cómo se cortan. Si quieren, pueden pasarle un palito brochet. Ven que yo tengo ahí el agujerito. Le pasan un palito brochet y las van cortando. Así no se pasan por abajo, que es más fácil. Y si no, las pueden ir cortando así como hice yo, como estoy haciendo yo ahora, que las corto hasta ahí. Ven que no llego nunca al final de la papa. Estas papas las pueden hacer con cáscara o las pueden pelar y hacerlas sin cáscara. A mí me gusta más hacerlas así sin cáscara, así que eso varía en la opción de cada uno. Si las quieren hacer con cáscara, procuren de lavarlas bien, de retirarle bien todo lo que es la tierra. Las pueden rellenar de lo que quieran. Yo en este caso le voy a rellenar de jamón natural y queso. Ustedes pueden rellenarla lo que quieran. Ven que nunca llega al final. Ven cómo quedan. Quedan como un bandoneón, pero que no llega al final. Así nos tienen que quedar las papitas. Bueno, para el cortado del jamón van a agarrar 3 o 4 fetitas y lo van a doblar ahí. Vamos a agarrar un cuchillo. Vamos a hacer primero unos cortes así, unas tiritas. Bueno, ustedes lo pueden rellenar con lo que quieran. Si le quieren poner, en vez de jamón, le pueden poner bacon. Esto es a gusto de cada uno. Le pueden poner jamón crudo. Lo que ustedes prefieran. Yo prefiero cortarlos así en cuadraditos para después ponerlos en las papas. Si quieren ver más recetas hechas con papa, por acá le dejo esa lista de reproducción donde tengo un montón de recetas buenísimas hechas con este ingrediente que es la papa, que es deliciosa y que la hacemos siempre que comemos todo el mundo. Así que por acá arriba les voy a dejar esa lista de reproducción donde hay un montón de videos con un montón de recetas buenísimas dedicado a la papa. Así que cuando termine este videito, vayan a verlo, chusmense cuál es el que más les gusta y bueno, así pueden disfrutar de la papa, que es muy rica, y también de las recetas espectaculares que hice con este ingrediente. Espero que les guste un montón y que lo puedan aprovechar. Bueno, voy a agarrar una plaquita para horno. Voy a colocar las papitas. Y le voy colocando el relleno. Voy a ir agarrando la parte de los cortes. Sin que se nos rompa, si se nos rompe, bueno, nada, no pasa nada, pero tratemos de que no se nos rompa. Hagamos lío, despacito, con cuidado. Si ven que le pusieron bastante relleno y les queda y le falta un poquito más de jamón, cortan más, no pasa nada. Yo acá corté tres hileritas de jamón, pero bueno, ustedes cortan lo que tienen, los van cortando lo que les parece. Y así van poniendo todo el jamoncillo.
ahí vamos a ir poniendo por arriba también lo que nos sobró. Acá no se tira nada. Bueno, una vez que la tenemos así, le vamos a estar colocando aceite de oliva por encima. Ahí. Muy bien. Y así nos lo vamos a llevar a un horno a 200 grados por más o menos unos 40-50 minutos. Igual vayan chequeándolo, pero esto va a tardar porque la papa está cruda. Así que bueno, lo vamos a llevar al horno unos 40-50 minutitos. Y bueno, vamos a ver cómo sale esto. Después que lo sacamos del horno, le vamos a gratinar con un poquito de queso, pero eso va a ser unos 10 minutos antes de que esté totalmente cocida. Si lo ponemos ahora, se va a derretir el queso y las papas van a estar crudas. Así que vamos primero a cerciorarnos que estén bien cocidas las papas para luego gratinar con queso. Bueno, mis bellos, acá las saqué. Las dejé más o menos unos 45-50 minutos en el horno. Vean que ya el jamón de afuera se tostó bastante, quedó como negrito, no pasa nada. Pero vean cómo quedó. Quiero mostrarles cómo nos quedó la papa en sí, ¿no? Está bien cocidita, está como por fuera crocantita y por dentro está cocida. Ven que el cuchillo pasa, está tierna. Yo la pinché por todos lados, ya probé un poco. Está como crocantita por fuera y por dentro está muy tiernita. Lo que voy a hacer ahora, les voy a colocar queso rallado por encima para gratinar y las voy a mandar otra vez al horno a que se gratine el quesito. Esto es opcional, obviamente, si quieren le pueden poner queso rallado y después por encima le voy a poner, para decoración obviamente, un poquitito de perejil picado que me gusta, así que vamos a ponerle bastante quesito para que gratine bien, que nos quede rica, obvio. Así que miren qué fácil, tarda bastante en cocinar, pero es fácil hacer la receta. Y es una opción buenísima para comer papa diferente, por ahí, qué sé yo, si tenemos algún invitado o queremos agasajar a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a quien queramos, con algo diferente, ¿no? Miren qué rico. Así que bueno, yo le meto bastante quesito porque me encanta y a mi familia también, así que vamos a meterle bastante, bastante por todos lados para que gratine bien. Bueno, y así lo vamos a estar llevando otra vez al horno hasta que el queso esté bien gratinadito. Más de recetas buenísimas y súper saludables como siempre en el circulito que aparece por arriba. Ese es mi canal donde se van a poder suscribir si aún no lo han hecho. Muy mal, vayan a suscribirse. Y por abajo, ese es mi canal de vlogs donde cuento cómo es mi vida con mi hijita y mi perrito. También los espero por allá. Así que bueno, les mando un besote grande y nos vemos la próxima con muchísimas más recetas saludables. Los quiero. Chao.